saudar todos os companheiros que comparecem a esse encontro. Que criar uma consciência em favor da unidade, isso devia estar inscrito na bandeira da esquerda. Eu he tenido a dicha de ver o parto, eu vi o parto de este tempo. Nacimos de parto bravo, pueblo noble y sencillo que lucha y vive con ardor. Hijos, nietas de un maravilloso país decidido a construir su futuro en paz. Quien no lo conozca dirá que es una imposible querella. Tantas veces escarnecido y siempre de pie con esa alegría. Comienzo y creo en ti, maravilloso país en movimiento. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas del 25 Foro de Sao Paulo, a la patria de Bolívar y Chávez. Bienvenidos a Venezuela. La cuna del padre libertador Simón Bolívar, le damos la bienvenida a todas y todos a este gran 25º Foro de Sao Paulo. Bienvenido, que viva Nicolás Maduro y que viva Chávez, que viva la patria de Bolívar. Y ahora sí que se gustaron los pollos de la misma cría. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. ¡Viva el pueblo de San Pablo! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Nicolás! Esta es la democracia bolivariana, nuestra democracia chavista. Qué gran experiencia estar con ustedes. Así que compañeros, es un honor estar aquí. Darle un golpe al imperialismo que nos asedia cada vez más y que nos excluye cada vez más. Es ahora, es hoy. He visto cómo la muestra de solidaridad extraordinaria y sobre todo la resiliencia del pueblo venezolano que está resistiendo una agresión sin precedentes en la historia de América Latina. Hugo Chávez decía, amor con amor se paga, y nosotros, en este caso los allendistas de Chile, venimos a expresar nuestra solidaridad con el pueblo y el gobierno de Venezuela. Es la hora de que el mundo se une para defender la justicia de los pueblos. President Maduro, that we stand in solidarity with you against an imperialist agenda. Es fundamental, sobre todo, para poder llevar la lucha que se está viviendo aquí. Consideramos que es fundamental que todo esto salga a la luz y que se vea. Realmente, felicitarlo porque es un instrumento espectacular y es lo único que puede igualar en la escala social los diferentes sectores. Que el Estado tenga un rol activo como tiene acá. Esto, en el contexto político que está viviendo Venezuela, es un hecho admirable y para destacar. Es admirable el esfuerzo que se ha hecho en Venezuela por tener vivienda para todos los ciudadanos. Para el capitalismo, todo país que se desarrolle y quiera dejar de ser un país dependiente de la burguesía o de Estados Unidos, definitivamente siempre va a ser una amenaza. Si ellos pretenden neutralizarnos con una guerra de muerte, nosotros pretendemos avanzar con una agenda de vida.
asúmanse ustedes como pueblo rebelde frente a la amenaza del desmantelamiento de la patria. ¡Vete a los pueblos de América Latina! Buenas tardes a toda Venezuela. Aquí desde la reunión del... ¿Por qué dejaron de aplaudir? Aquí la reunión de nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Estamos felices en el Partido Socialista Unido de Venezuela por los resultados, el extraordinario desarrollo de la 25ª edición del Foro de Sao Paulo. Convocados aquí en nuestro país, vinieron compañeros y compañeras de todas partes del mundo, todos los continentes, más de 150 movimientos y organizaciones políticas, más de 700 compañeros y compañeras, una asistencia extraordinaria, extraordinaria. Calidad de los debates, altísima calidad, vigencia de los debates, un foro, una edición que nos encontró en una situación de ataques del imperialismo en algunos países y que salimos de este foro fortalecido. La izquierda de América, la izquierda del mundo sale fortalecida de esta 25ª edición del Foro de Sao Paulo. Nos sentimos, en verdad, muy orgullosos de haber sido sede a nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, por el esfuerzo, el gran trabajo que hizo, además a todos los compañeros del Gran Polo Patriótico, los partidos que estuvieron allí con nosotros en el foro y con los compañeros pues del mundo entero, a la compañera Mónica Valente, quien ha sido un extraordinario soporte para nosotros, al equipo promotor encabezado por Adán Chávez Frías, y ayer en la clausura nuestro presidente Nicolás Maduro con nuestro querido camarada Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, en la clausura. De manera que todo esto hizo que la derecha mundial le volvieran los ataques. Desespero. Comenzando desde Estados Unidos. El éxito del foro, no podían dejarlo pasar. Hoy día... están recibiendo amenazas algunos de los que vinieron a Venezuela, en sus respectivos países. Antes los llamaron directamente de la embajada de Estados Unidos en sus países para que no vinieran a Venezuela. Y ya hoy día están recibiendo amenazas que los están esperando en el aeropuerto. Por ejemplo, en Belice están esperando una compañera que vino, la están esperando en el aeropuerto. Y nosotros cumplimos con el deber y la solidario de denunciar este tipo de atropellos de quienes, como no tienen nada que ofrecer ni nada que discutir, porque para ellos siguen viviendo en la época del fin de la historia, no tienen nada que discutir, no tienen nada que debatir, no tienen nada que soporte la moral de los pueblos. Esas persecuciones las condenamos y las denunciamos ante el mundo entero. Así actúa el imperialismo. Da órdenes a sus lacayos en los distintos países para que este tipo de eventos no se puedan realizar. Si ellos tuviesen los argumentos verdaderos de que la izquierda, que el socialismo no es, que eso es otra cosa, que es el neoliberalismo, ¿por qué no los usan en verdad? Porque tienen que atropellar, porque tienen que mentir, porque tienen que sabotear. Lo que demuestran con eso es una gran debilidad. Cada vez que los gobiernos o a un pueblo lo gobierna el socialismo, el pueblo comienza a sentir que hay quien se... Socialismo de verdad, no el socialismo europeo. Comienza a sentir que ha llegado alguien a gobernar que se interesa en sus problemas y los atiende. Y eso al neoliberalismo no le conviene, al capitalismo no le conviene. Desde aquí nuestra solidaridad con la compañera de Belice y con todos aquellos que han sido sometidos a amenazas
por parte del imperialismo directamente y por parte de sus lacayos en América Latina. No nos vamos a detener, para nada, nosotros nos vamos a detener en esto. Creo que, y no es mi opinión, ni es la opinión nuestra nada más, sino que parece una opinión compartida, tanto ayer el compañero Díaz-Canel lo dijo, que pareciera que arranca una nueva etapa de este encuentro del Foro de Sao Paulo. Arranca una nueva, un reimpulso necesario. Y nosotros allí, entre otras cosas, pues, sentimos que hemos salido mucho más unidos, mucho más unidos. Y hemos pedido a los movimientos de izquierda del mundo que nos concentremos en esa unidad necesaria para alcanzar el poder en aquellos sitios donde no hemos podido asumirlo. Unidad necesaria para que el pueblo sienta o los pueblos sientan que hay una estructura orgánica unida alrededor de fines y propósitos más allá del individualismo, más allá de los pequeños grupos. Desarrollar en la izquierda la vocación de poder para gobernar junto al pueblo, para que el pueblo gobierne. A veces los movimientos de izquierda en algunas partes del mundo se conforman, lo decíamos, creo que fue el sábado, en coexistir, en sobrevivir. Aquí en Venezuela, con Hugo Chávez, nosotros, el movimiento bolivariano, aquí la revolución bolivariana, demostró que sí se puede. Se generó una vocación de poder para transferirlo a nuestro pueblo, y hoy tenemos ya 20 años con todos los ataques al imperialismo. Nosotros hemos sido capaces de resistir todos estos ataques y los que inventan cada día, los que cada día inventan contra nosotros. Además, queremos decir que a raíz del foro, y ya nosotros teníamos previsto algunas otras actividades, tenemos en Venezuela encuentros, congresos. Tenemos un congreso de trabajadores y trabajadoras del mundo en el marco del foro en el mes de agosto, solo la parte de los trabajadores. Recordemos que en el foro se atendieron especialmente, se atendieron muchos frentes, todos los frentes que están en el congreso de los pueblos, pero especialmente se atendieron los trabajadores y trabajadoras, los pueblos originarios, las mujeres, la juventud y los afrodescendientes. Y de todos ellos vamos a tener ahora la edición de esa actividad aquí en nuestra patria. En agosto, trabajadores y trabajadoras. En septiembre, mujeres. Las mujeres revolucionarias vienen a Venezuela. En octubre, nuestros hermanos de los pueblos originarios nos veremos aquí en nuestra patria. En octubre. Pero en octubre también tendremos el aniversario del golpe de Timón y tendremos las comunas. El Congreso de las Comunas, y en noviembre va a ser de mucha actividad, tendremos afrodescendientes, tenemos a los estudiantes y a la agricultura urbana. Aquí los tendremos discutiendo, aportándonos, pero sobre todo desarrollando fórmulas de la unidad interna y latinoamericana y caribeña en este caso. Rechazamos también la actitud inmoral del gobierno de los Estados Unidos, que después de decir la semana pasada que a ellos se sintieron amenazados por unos aviones venezolanos que salieron a defender nuestro cielo patrio por la amenaza creciente de aeronaves norteamericanas sobrevolando en todo el borde y dentro del área de influencia operacional venezolana sin pedir los respectivos permisos, que ellos salió Estados Unidos a decirle al mundo que era Venezuela quien los estaba agrediendo. Ya esta semana, por lo menos, ya ellos se quitan la careta y dicen que ellos lo hacen porque les da la gana, porque son Estados Unidos, y que se meterán donde ellos quieran meterse. Ojalá no se metan aquí en Venezuela. No cometan el gravísimo error de meterse en territorio venezolano, en cielo patrio o en las aguas nuestras. Ojalá no lo cometa. Estados Unidos anda provocándonos. Nosotros le hemos respondido con altura.
denunciando ante los organismos internacionales. Organismos internacionales que todos sabemos que los controla Estados Unidos, pero es nuestra obligación hacerlo, hacerlo. Queremos saludar desde aquí también al pueblo puertorriqueño, pueblo hermano, que ha dado una gran batalla al pueblo, hablamos del pueblo puertorriqueño, no de las cúpulas políticas. Sabemos que detrás de esa jugada de la renuncia de quien gobierna o gobernó Puerto Rico, lo quitan para poner uno que sea peor, como hicieron en Perú, cuando quitaron a Kuczynski, pusieron uno peor. Las jugadas que tiene el imperialismo, donde ellos controlan absolutamente todo, controlan todos los poderes, todo lo que se mueva, hasta la opinión pública, hasta la opinión pública. Aprovechan en esos movimientos de liberación de los pueblos, gente que sabe que eso estaba ocurriendo en Puerto Rico desde hace 10, 15, 20 años, y nunca habían declarado nada, nunca habían fijado posición, y ahora salen diciendo, no, gracias a Ricky Martin que ocurrió lo que ocurrió en Puerto Rico. O al otro, o a la otra, o a la otra. No, eso ocurrió porque un pueblo ahí está cansado. Y ojalá que esto sea el principio de la liberación de Puerto Rico del yugo norteamericano. Puerto Rico pueda ser nuevamente libre, un país libre, un país libre. Queremos alertar sobre un hecho que ocurrió en el estado Barinas. Fueron asesinados un grupo de venezolanos y venezolanas por un grupo paramilitar. No es nuevo que nuestros campesinos y nuestras campesinas sean asesinadas por grupos paramilitares, el sicariato. Más de 300 muertos. Condenamos absolutamente estos hechos de violencia. Nos solidarizamos con el movimiento campesino nuestro. Y exigimos una investigación absoluta que llegue a los responsables de estas muertes. Hemos llamado para tener la información, están en plena investigación, pero esto no debe quedar impune. Estaban muertos, ajusticiados, ajusticiadas, hasta una señora con un niño de apenas un mes de nacido. Es la violencia que viene importada desde Colombia. Es la violencia que viene importada desde Colombia. Son ellos expertos exportando violencia y drogas. Maldad para el mundo. Maldad para el mundo. Nuestra solidaridad con el movimiento campesino y exigimos a los organismos una investigación. Una investigación que dé con los culpables, los autores intelectuales y los autores materiales de ese hecho. Tenemos el día de mañana 2 años de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. 2 años donde se convocó a la paz. Se convocó a la paz. Y nuestro pueblo, recordemos, ¿cómo es que se llama el pueblo allá en Táchira? El que salió a votar. Pasaron a Palo Gordo. Palo Gordo. Que la gente pasó hasta un río crecido. En plena temporada de lluvia, las colas en el poliedro, la gente votando, ejerciendo su derecho. Hubo necesidad de crear unos centros de votación ahí porque la derecha no permitía. Los guarimberos y las guarimberas. Entonces hubo que abrir espacio y fue una demostración. Fue peor para ellos. Porque el mundo lo que vio allí, colas y colas de gente que vive en esos sectores votando por la paz. Una Asamblea Nacional Constituyente que llega ya a su segundo año y de su instalación el día 4 de agosto se cumplirán su segundo año también. Ese día es aniversario de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, pero ese día se cumple también el primer año del magnicidio en grado de frustración contra nuestro hermano presidente Nicolás Maduro. La derecha. Eso ocurrió público, notorio, comunicacional. El mundo vio un dron que explotó al frente del presidente. Ni nada, ningún país del mundo, ni siquiera de estos países
que andan en la conspiración expresó su preocupación. Exigimos que se investigue, como que éramos nosotros mismos. Ahí está la investigación, unos diputados de ellos metidos, terroristas, están detenidos. Afortunadamente, otros andan huyendo, como el asesino de Julio Borges. Algún día la justicia le llegará. La justicia le llegará a Julio Borges. Además, los constituyentes vamos a desplegarnos en todo el país, cada quien en su área, para discutir los alcances de los documentos logrados en el foro de Sao Paulo y además a rendirle cuentas al pueblo que los eligió de estos 2 años de gestión en la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, si hay alguna pregunta, por favor. Iniciamos la ronda de preguntas y la primera la efectúa Graya Casella por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes, primer vicepresidente de la Tolda Roja. La semana pasada, la Asamblea Nacional en Desacato, desde el 2016, aprobó el regreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, acto calificado por el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro como traición a la patria, además de degradante y decadente. Me gustaría conocer desde el Partido Socialista Unido de Venezuela qué posición fijan al respecto y cuáles serían las consecuencias de esta decisión írrita, además rechazada en sentencia por el Tribunal Supremo de Justicia. Y mi segunda pregunta tiene que ver, ayer se conmemoraron los 65 años del natalicio del comandante supremo Hugo Chávez, líder de la revolución bolivariana. Me gustaría conocer por qué Venezuela sigue siendo esperanza para los pueblos del mundo. Gracias. Gracias, Graya. Mira, lo del TIAR, o sea, la derecha es experta, la derecha venezolana, Han logrado un grado de experticia importante. Pudiéramos decir ahorita que son expertos en fracaso, uno. Son campeones en fracaso. Y quizás el otro, donde ya roza los niveles de excelencia, es en hacer el ridículo. El TIAR, la única vez, es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. La única vez que fue invocado el TIAR en algún momento, haya sido invocado el TIAR, fue en la Guerra de las Malvinas. Gran Bretaña atacaba a Argentina por la posesión de unas tierras en las Islas Malvinas, tierras que son un territorio que es históricamente, imagínate, Inglaterra, de ya de muy lejos, allá en el sur, al lado de Argentina, tiene unas tierras. ¿Con qué? ¿De dónde sale esa propiedad? Esa propiedad sale, bueno, de los imperios que operaban en el mundo, que se creían los dueños y se repartieron el mundo, España, Inglaterra, bueno, todos ellos, pues, todos ellos. Argentina invocó el TIAR. Cuando invocaba el TIAR decía, yo estoy siendo atacado, yo, americano, estoy siendo atacado por una fuerza extranjera, que es la razón de la creación del TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Si un país es atacado por fuerzas extranjeras, todos los demás, estaban obligados moralmente a apoyarlo. Venezuela, por ejemplo, apoyó a Argentina con aviones Mirage y con armamento en su momento. ¿Sabes a quién apoyó a Estados Unidos? Que es firmante del TIAR, a Inglaterra. Estados Unidos rompió la vigencia del TIAR. Y con Estados Unidos, creo que 2 o 3 países más, de esos que son más pegaditos a Estados Unidos. Hubo en ese momento, había un presidente en Perú, no sé quién, no recuerdo quién era. Pero ellos apoyaron, y recuerdo que le dieron a Argentina unos misiles Exocet, era el nombre de ellos, y uno de ellos acertó en un barco de la Armada inglesa. Se invocó el TIAR y no se pudo activar porque el más poderoso no quiso, porque su socio no era Argentina, su socio no es América, sino que su socio es Europa. Luego de eso, algunos países como Venezuela, como Cuba, México han renunciado, pertenecían al TIAR,
por lo obsoleto, por lo anacrónico, por lo sinsentido y por lo hipócrita. Se le ha ocurrido a la derecha una genial idea, violando esta constitución. Esta constitución, eso no lo hace la Asamblea. Quien dirige las relaciones internacionales en Venezuela es el presidente. Y el presidente de Venezuela se llama Nicolás Maduro Moros. Y no lo ha pedido, no lo ha solicitado, no ha hecho ninguna propuesta en ese sentido. Ahora, ¿qué esconde la derecha detrás de eso? Dicen ellos que van a traer para acá tropas. Bueno, que se preparen ellos el primerito. Los primeros que deben prepararse son los que firmaron este decreto de ocurrir aquí un hecho en Venezuela. Porque ellos se convertirían en un brazo armado contra Venezuela. Y nosotros estaríamos en la obligación de responderle a los que agredan a Venezuela. Traidores a la patria. Bueno, ahí está la legislación, están las leyes venezolanas que se impongan en todas las investigaciones necesarias. Condenamos este hecho de traición a la patria en lo ético y en lo moral, y que la justicia se encargue de lo que tenga que encargarse. Puedo aquí quizás adelantar cualquier investigación que pase por las manos de la Asamblea Nacional Constituyente en el tema de allanar la inmunidad parlamentaria y darle continuidad a cualquier juicio. Yo creo que en la Asamblea Nacional Constituyente levantaremos las dos manos, los constituyentes y las constituyentes, para que se haga justicia en Venezuela. No tenemos dudas de eso. Cada quien que asuma su responsabilidad, nosotros asumimos la nuestra. No tenemos en esto, condenamos a quienes no sienten el más mínimo amor por su patria y que siguen pensando que la solución a los problemas de Venezuela es la agresión militar. Aquí los únicos que pueden agredir a Venezuela y viven agrediendo a Venezuela son ellos, es la gente de la oposición. Con respecto a por qué la vigencia, mira, una de las cosas del comandante Chávez en su 65 aniversario, estuvimos ahí en el foro. Qué cosa tan extraordinaria de amor por el comandante Chávez, de admiración por el comandante Chávez, de admiración por el padre Bolívar. La figura, quizás nosotros pudiéramos hablar de tres figuras que salieron muy fortalecidas. Bolívar, era común encontrarnos en todas partes. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar en cualquier espacio de discusión. Era ya como una entrada el padre Bolívar. El comandante Hugo Chávez, con su liderazgo, su fuerza, y el comandante Fidel Castro. Salieron fortalecidos como líderes, como auténticos guías, como faros de los movimientos de izquierda del mundo. Y incluyo a Bolívar ahí. Lo incluyo. Los movimientos se sienten bolivarianos. La izquierda se siente auténticamente bolivariana, admirando a nuestro padre libertador. Y Hugo Chávez es parte de eso. Hugo Chávez fue, por culpa de Chávez, dijeran los señores de la oposición, Bolívar salió de los cuadros, Bolívar salió de las estatuas y anda en la calle jineteando de nuevo junto al pueblo. Y encontramos allí quizás una de las razones fundamentales. Y en nuestro pueblo, creo que cada día crece más el amor por el comandante Chávez. Cada día nuestro pueblo siente la necesidad de recordar a Hugo Chávez, y no solo de recordarlo, sino de ponerlo como ejemplo. Cuando nosotros decimos aquí, seamos como Hugo Chávez, un ratico, 5 minutos al día. Si todos los militantes, mujeres y hombres del PSUV, fuésemos como Hugo Chávez, 5 minutos al día, sería distinto. Sería distinto. La fortaleza de su pensamiento está vigente en toda la revolución bolivariana y creo en este momento en el mundo entero. Cuando la gente dice, ya Hugo Chávez no es de ustedes, Hugo Chávez es del mundo. Nos sentimos más que
nos están quitando algo que nos están dando mucho, reconociendo a Hugo Chávez como un líder mundial, como el ejemplo para los revolucionarios y las revolucionarias del mundo. ¿Te pregunta? ¿Tenemos otra pregunta? La segunda pregunta la efectúa Rafael Aníbal Camacho por Venevisión. Buenas tardes, vicepresidente. Buenas tardes, señor Aníbal. Usted tocó el tema hace un rato de la segunda incursión de otro avión norteamericano en espacio aéreo venezolano. No, la 79. La 79, exactamente. Ajá. Entonces, Estados Unidos aduce de que su aeronave estaba en espacio aéreo internacional. Por supuesto, Venezuela reclama que la aeronave estaba en espacio aéreo venezolano, pero ¿qué opinión le merece las últimas declaraciones de algunos voceros estadounidenses diciendo que ellos volarían a donde tengan que volar? Palabras más, palabras menos. O sea, ¿qué opinión le merece al partido una declaración como esta? Mira, en verdad ellos no han entrado a espacio aéreo venezolano. Hay una figura en el mundo, respetada por todos los países del mundo, excepto Estados Unidos, que hay cielo, así como hay aguas internacionales, hay cielos también que no tienen un control, espacios internacionales. Pero todos esos espacios están controlados operacionalmente por convenio por algunos países. Por ejemplo, donde ellos han venido operando, están obligados a reportar su presencia al país más cercano, en este caso, Venezuela. Es el área operacional, se llama FIR, es el término en inglés, ¿cómo se llaman las siglas en inglés? Es un área operacional que ellos al entrar ahí tienen que llamar a la torre de control más cercana, en este caso la de Maiquetía. El avión, siglas tales y tales y tales, va a entrar en su zona de operación, está entrando a su zona de operación, solicitamos permiso para que usted esté en cuenta. Eso es lo único que estamos pidiendo a Estados Unidos, que respeten las normas internacionales. Que ellos digan que van a volar a cualquier lugar del mundo, yo creo que lo han demostrado, y lanzan bombas también. Y a veces las bombas caen donde no esperan, caen en sitios inesperados. Y asesinan niños, mujeres, y después dicen que son daños colaterales. Ahora, nosotros tenemos que estar muy conscientes, los venezolanos y las venezolanas, pero esa conciencia no nos impide defender nuestro territorio. Al contrario, esa conciencia nos obliga a defender nuestro territorio. No es suficiente volar donde quiera Estados Unidos. No. No es suficiente. Algún día ellos tienen que poner los pies en tierra. Algún día ellos tienen que posar sus pies en tierra. Ya no valen equipos electrónicos, ya no valen aviones, ya no valen misiles, ya no valen bombas, sino lo que vale es la dignidad, y no sé, y perdóname el término, el valor que tenga un pueblo. Se lo demostró Vietnam. Se los demostró Vietnam. Cuando tuvieron que poner pie en tierra, comenzaron a sentir el infierno de una guerra. De una guerra. Nosotros somos pequeñitos, somos modestos. Ojalá fuésemos como Vietnam. Ojalá llegáramos a ser como Vietnam. Pero tenemos toda la dignidad para reclamarle a Estados Unidos en los espacios que sea. En los espacios que sea. No nos amedrentamos, no nos da temor. Quizás eso es lo que ellos más los molesta, que nosotros no sintamos que tengamos que rendirle pleitesía a Estados Unidos. No. No, no. Allá los Duques, los Macri, los Bolsonaro, que están obligados a inclinar su cabeza ante el imperialismo. Nosotros la mantendremos erguida, levantamos la bandera, las banderas de ese Bolívar que ayer salió fortalecido aquí, de ese Hugo Chávez que salió fortalecido, de ese Fidel que salió fortalecido, de ese José Martí que salió fortalecido ayer de aquí. Y sí, 79 incursiones. Bueno, no respetan a nadie.
Para mí que en verdad ellos no están chequeando lo que pasa aquí, están es asegurándose que la droga que sale de Colombia salga sin novedad. No vuelta. Ayudando al narcotráfico colombiano. Tienen nada que hacer aquí en Venezuela. Nosotros no somos una amenaza ni para ellos ni para nadie. Amenaza la droga que sale de Colombia. Deberían ellos estar, usar ese avión ahí en la zona, pero parece que la usan es para proteger la droga. Para que la droga salga sin ningún tipo de problema. Gracias, Rafael Aníbal. La tercera pregunta la efectúa Geraldina Colotti por Resumen Latinoamericano. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. Quisiera aprovechar, como es una rueda de prensa del PSUV, para hacer una pregunta, digamos, un poquito teórica, porque el foro de Sao Paulo, que ha sido el más alto nivel, se terminó diciendo que todos estaban de acuerdo para una lucha, una actitud antineoliberal. Pero nosotros sabemos que el capitalismo claramente tiene su actitud neoliberal en una de sus formas más feroz, pero hay otro modelo del capitalismo. Quiero saber si el PSUV en esta fase tan compleja de ataque a Venezuela se siente más adelantado, más a vanguardia con respecto a una lucha al capitalismo en general, o si este nivel es también el nivel del PSUV. Otra pregunta más es que estamos en el nacimiento del comandante que se acabó el foro de Sao Paulo. Me acuerdo de su palabra hace 10 años cuando él propuso una quinta internacional. Claro, toda esa época se asustaron pensando que el PSUV iba a ser el país guía y que íbamos a hacer otro, lo mismo problema del siglo de antes. Pero podemos decir a 10 años que de alguna manera este foro de Sao Paulo demostró que se está construyendo esta internacional en la unidad de la diversidad. ¿Y cuál va a ser el papel del PSUV? Por terminar, porque el comandante mismo, en el último foro de Sao Paulo que se hizo en Caracas, en 2012, habló de la revolución feminista, habló que no hay revolución sin feminismo. Este foro de Sao Paulo, esto lo digo muy fuerte, muy claro. Quiero que Diosdado, sobre todo, que siempre ha mostrado una actitud particularmente sensible sobre este tema, no diga su opinión, la opinión del partido, cuánto falta por hacer, qué podemos hacer. Y si me permite, si tenemos tiempo, también otro tema importante, la relación del PSUV con los movimientos populares. ¿Cómo va a desarrollarse todo eso? Porque ha habido mucho trabajo, pero en este foro de Sao Paulo, donde había partido, comunicadores populares y todo, la solicitud con respecto al PSUV ha sido particular. En la lucha contra el latifundo mediático y mucho, digamos, mucho tema que usted conoce muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias, Geraldine. No, bueno, fíjate, más que decir lo que yo puedo decir es lo que ha ocurrido aquí en Venezuela. En el año 89, aquí gobernaba un señor que llamaban Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez gobernaba este país. Y le dio la orden al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todos los organismos dirigidos desde Estados Unidos, Fondo Monetario, ¿sí?, de darle a nuestra patria una sobredosis de neoliberalismo. Y se la dieron. En el año 89, tú eres una investigadora y estoy seguro que eso es fácil comprobarlo. El primer país del mundo, el primer pueblo del mundo que ejerció una protesta contra políticas neoliberales fue Venezuela. Venezuela, año 89, aquí nos mataron 3.600 personas en Caracas. El Caracazo. Sí, y eso fue una manifestación contra el neoliberalismo. Llegó Carlos Andrés y hizo con unas medidas económicas, una receta que le dieron, un barbarazo aquí.
y el pueblo salió a protestar. Creo que la segunda protesta se dio 10 años después de la nuestra. Claro, y además la protesta, ¿cuándo se dio? Año 89, fin de la historia y todo lo que significaba. Imagínate la fortaleza de nuestro pueblo. Ahora, nosotros no hemos dicho que hemos acabado con el capitalismo. Sería incorrecto decirlo, pero estamos en un proceso de transición al socialismo. Nosotros construyendo nuestro propio modelo, un modelo basado en nuestras experiencias, con errores, sí, y los asumimos, pero siempre, siempre poniendo al ser humano por delante, olvidándonos que el primero sea el capital, sino convertir al ser humano en el primero, en la primera. Y de este foro, creo que una de las cosas, de las enseñanzas, ha sido esa, porque recuerda cómo nos vendieron a nosotros aquel socialismo europeo, ¿no? En Francia gobierna el socialismo, en España también. Socialismo nada, eso no es verdad, no es verdad. Y hoy los vemos, hoy muchos de esos partidos son de extrema derecha. De extrema derecha, su comportamiento es ese, de extrema derecha. Más que queda mucho por trabajar, mucho por hacer. El Partido Socialista Unido de Venezuela, aquí en nuestro país, es vanguardia. No hemos querido nunca imponerle nada a nadie. Cuando el comandante Chávez hizo esa propuesta hace unos 10 años, tenía mucho que ver con el momento que se estaba viviendo. Mucha fuerza en el continente había. Teníamos gobiernos amigos. Hoy no los tenemos. Hoy no los tenemos. Esos espacios que gobernábamos se han convertido en espacios de confrontación con un modelo socialista. Argentina, al contrario, tiene ese pueblo, Dios mío, el presidente de ese país, cuando ese pueblo despierte, se van a dar cuenta que el presidente de ese país los endeudó hasta dentro de 120 años, va a estar ese país pagando las deudas de Macri. Dentro de 120 años. O sea, los que no han nacido todavía van a tener que pagar las deudas de Macri. Y nadie ha visto esa plata en Argentina, por poner un ejemplo. O aquí en Colombia, donde la pobreza es galopante por todos lados. Para nosotros, como decía Ho Chi Minh, la pobreza es un enemigo. Pero no porque vamos a acabar con los pobres, no. No, no. Sino porque queremos darle a todos los venezolanos y las venezolanas las mismas condiciones, las mismas oportunidades en nuestro socialismo. Si en algún momento, pero fíjate que uno de los resultados de esta edición, yo creo que tú lo percibiste, fue como salimos de unidos, ¿verdad? Muy unidos. Tú estuviste en casi todas esas actividades, muy unidos. Lamentamos que haya países donde la izquierda esté dividida en 6 pedazos y reclamamos eso, como reclamamos como un militante, pues, de la necesidad de unirnos. Pero en el fondo, detrás de ha habido ediciones del foro de Sao Paulo donde no ha habido forma de ponerse de acuerdo, ni siquiera de sacar un documento. Aquí nosotros convocamos a trabajadores, aquí nosotros convocamos a los hermanos afrodescendientes, aquí convocamos a los pueblos originarios, a las mujeres, a la juventud. Hubo encuentros parlamentarios, hemos decidido crear un espacio alternativo de parlamentarios del foro, de manera que cuando la derecha se reúne en el mundo a atacar a alguno de los países, nos reunimos nosotros también allí para decirle al mundo nuestra verdad también. Comienza a generarse una nueva etapa, una nueva etapa. Hemos convocado, por eso en el marco del foro, no nos quedamos ahí, sino que en agosto los trabajadores y trabajadoras, las mujeres en septiembre, en octubre, hermanos de los pueblos originarios, en octubre las comunas, en noviembre afrodescendientes, estudiantes y agricultura urbana. No nos vamos a quedar en lo que ocurrió en el foro, para nada. Es un espacio, tuviste o el mundo vio, el mundo ha visto, mejor dicho, los alcances logrados aquí en Venezuela por la mujer. Lo que ha logrado la mujer venezolana, que en otros espacios, en el Parlamento, por ejemplo, hablamos de la discriminación. Cuando se incluyó en esta Constitución el los y las, el él y ella,
burlas, porque creían que era un tema nada más de, ¿cómo se llama? De, sí, de semántica, no de sentirlo. Cuando se dieron cuenta que Hugo Chávez lo sentía y que este país comenzó a sentirlo y que la mujer comenzó a darle voz y mando donde no tenía ni siquiera la cercanía de voz y mando, se comenzaron a maltratar. Ya no se burlaban, sino que maltrataban a la mujer venezolana, a la mujer revolucionaria. Hoy nosotros debemos sentirnos que en Venezuela nos falta mucho, pero estamos bien avanzados en el respeto y el reconocimiento a la mujer venezolana, en el rol que juega. Y yo debo decir que si no fuese por la mujer venezolana, esta revolución no tendría ni sentido ni fuerzas para seguir. Ni sentido ni fuerzas para seguir. A veces, todavía aquí se conserva el espíritu de agresión a la mujer, en muchas formas, desde la física de agredirla, de golpearla, y aquí en Venezuela hemos dado un gran paso. Nos sorprendimos por la fuerza, no porque existiera. Tuvimos el recorrido del foro, ahí estaban las mujeres de parto humanizado, de lactancia materna, de las defensoras y los defensores comunales, de las defensoras de la mujer, defensoras de la mujer. Debería haber defensores también comunales de los derechos de la mujer, la organización popular. Eso ha sido quizás una de las mayores fortalezas nuestras en estos movimientos populares. 400, Aristóbulo, ¿verdad? 400 en el Congreso de los Pueblos. No hay excusa para decir, no me están incluyendo. Si usted no se siente que está siendo tomada en cuenta como mujer, a lo mejor lo toman en cuenta como afrodescendiente, o como movimiento religioso, o como electricista, como Aristóbulo. No, de verdad, más de 400 espacios de encuentro. 400. Es una revolución lo que estamos tratando de hacer. Por eso a la derecha le cuesta mucho, por eso a ellos les cuesta muchísimo derrotarnos. Salimos a marchar. ¿Con qué fuerza salimos nosotros a marchar? Gente por todos lados, alegre siempre, porque esta revolución es alegre. Chávez nos enseñó que a pesar de las adversidades, mire, el comandante Chávez, con su tratamiento, con su enfermedad, nunca salió a deprimir a su pueblo. Salió a darle ánimos al pueblo. Y salía a darle ánimos al pueblo. Prefirió, Geraldine prefirió perder su vida que dejar de acompañar al pueblo. No cumplió con el tratamiento como debe haberlo hecho. Y se fue junto al pueblo. ¿Cómo no agradecerle y cómo no sentir que lo que nosotros estamos haciendo sí tiene valor continental? Sí tiene, con mucha modestia lo decimos, pero la modestia no significa que no lo vamos a decir. Aquí en Venezuela estamos haciendo una revolución y no ha podido el imperialismo, no han podido sus aliados, no han podido los lacayos que ellos tienen aquí en Venezuela. Y voy a agregar lo que dice Gladys, ni podrán, ni podrán. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, por eso los 400 movimientos populares organizados, 400, que van, mira, congresos de cada uno se han hecho. Ahí hay a Aristóbulo, hay que reconocerle el trabajo inmenso que ha hecho. Congresos por todos lados los movimientos populares. No nos descuidamos ni un instante, ni un instante. La cuarta y última pregunta la efectúa Yorman Ledesma por Globovisión. Buenas tardes, vicepresidente, y a toda la dirigencia nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. En primer lugar, es importante mencionar que en respuesta a las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, en las que dijo que Iván Márquez y Jesús Santrich son líderes de paz y que siempre serán bienvenidos al país,
El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que Venezuela es un país de terrorismo y de narcotráfico. Quisiera saber entonces, desde la dirigencia nacional del PSUV, ¿qué opinión se merecen estas fuertes declaraciones hacia nuestro país y cómo está trabajando junto al gobierno nacional para demostrar que somos todo lo contrario? En segundo lugar, el gobierno ruso, en una de sus más recientes, declaraciones, comunicó o informó que está teniendo actualmente y de manera esporádica conversaciones con la oposición venezolana. También quisiéramos saber su opinión y ¿cuál cree usted que es la finalidad de estas conversaciones? Gracias. Nos parece muy bien que el gobierno ruso tenga conversaciones con la oposición venezolana. Ojalá los convenzan de que deben cumplir esa constitución y seguir el camino democrático. Ojalá. Ojalá que logren convencer. Tenemos nuestras dudas. Lo que sí te puedo asegurar es que a los rusos no lo van a engañar como han engañado a los gringos. Seguro que esas mentiras que ellos le hacen creer a Estados Unidos, con los rusos no se las van a creer. Porque sabemos que es así. Ahí van a tener que decir la verdad. Pero bien bueno que se hagan esas reuniones. Ojalá recapacitara la oposición. Con respecto a lo que dijo Duque, como buscarle la lengua a alguien que quiere que se la busquen. No fuimos nosotros los que metimos a Iván Márquez y a Santrich en el tema, en el debate. Fueron ellos que dijeron que estaban aquí en el foro. El presidente Nicolás Maduro dijo que se quedó esperando a los que no estaban en el foro. Quien metió el debate fueron ellos. Pero además Nicolás Maduro dijo algo que solo lo puede decir el presidente de un país, o mejor dicho, con autoridad, país soberano. Son bienvenidos a Venezuela. Colombia tiene ya en su suelo a asesinos como Julio Borges. Asesino, mató a un niño y lo cuidan allá. Tienen a Carmona que dio un golpe de Estado. Se han, desde Colombia, formado grupos que intentaron asesinar al presidente de esta patria, Nicolás Maduro. Paramilitares. Yo acabo de denunciar un hecho hoy en Barinas, donde el paramilitarismo colombiano ha intervenido para asesinar a un grupo de venezolanos. Que algún presidente de Colombia hable de narcotráfico y acuse de narcotráfico a otro país, es la sinvergüenzura más grande que alguien pueda decir. Él como que no se ha leído los informes, el informe pues que ha presentado no solo la ONU, sino el mismo gobierno de Estados Unidos. El 70% de la droga, del mundo se produce en Colombia. Ahí hay un narcoestado. Es Colombia un gravísimo problema para el mundo. Es un grave problema para el mundo. De Colombia sale el veneno que está envenenando a la juventud del mundo. La ONU debería reunirse, ver qué hacen con el gravísimo problema que hay en Colombia de producción de droga y de contrabando, narcotráfico. ¿Cuánta de esa droga tratan ellos de entrar aquí en Venezuela? Mira, no ha salido a la luz pública. Eso fue ayer, anteayer, o debe estar por salir hoy. Una operación que se hizo en la frontera con Colombia, de unos laboratorios que tenían instalados. Más de 11.000 kilos de droga, seguramente no la van a anunciar, o ya lo anunciaron. 11.000 kilos de droga de unos laboratorios. ¿Quién los instala? ¿Nosotros no producimos? ¿Son ellos? ¿Son ellos? Ahora, ¿cómo, qué se hace ahí? Ahí hay un gran mecanismo de lavado de dinero, porque ese dinero de la droga
va a Estados, esa droga va a Estados Unidos y el dinero está en Estados Unidos y regresa a Colombia. La construcción en Colombia se financia con narcotráfico. La industria en Colombia se financia con narcotráfico. Porque es que ese dinero regresa. Es una gran industria que ellos tienen. Si a Colombia le quitaran la producción de droga, mire, se acaba ese país. Ahí no ha habido un presidente que asuma ese problema con seriedad. Y prefieren echar la culpa a los vecinos porque no los dejan pasar. El interés que tiene Colombia, porque aquí en Venezuela se cambia de gobierno, es porque ellos quisieran pasar su droga libremente por territorio venezolano. Por aquí no la van a pasar. Mientras esté la revolución, por aquí no van a pasar su droga. ¿Sabes cuánto de toda su producción de droga? El 7%, 7%, dicen los estudios que tratan de pasarla por Venezuela. Bueno, saquemos la cuenta cuánto se ha decomisado aquí. Nuestro fiscal general Tarek dio una rueda de prensa la semana pasada, lapidaria, sobre los decomisos y las condenas. El 93% de la droga colombiana sale por el Pacífico. Y de cada 10 envíos, 4 se le pierden en el camino. Tumbe entre, ¿cómo se llama? Entre carteles de la droga. Es un problema para ellos, para su industria. Es un problema no tener una ruta segura. Quisieran que Venezuela fuera la ruta segura. Necesitan que gobierne alguien aquí que permita eso. Aquí, cuando estaba la DEA, no se decomisaba casi nada en droga. No se neutralizó jamás una aeronave. Yo di los números, creo que fueron 173 aeronaves han sido neutralizadas por nuestra fuerza aérea del narcotráfico. Pistas que a cada rato estamos bombardeando y estamos inutilizando. De manera que, y de terrorismo, por Dios, hablar de terrorismo, que Colombia hable de terrorismo, ay. Por ejemplo, te pongo un caso, Jorman. Si en Colombia, mira, vale, en Colombia mataron a un futbolista porque se hizo un autogol, Andrés Escobar. Mataron las mafias. Hizo un autogol en un mundial, a lo mejor tú estabas pequeñito cuando eso. Pero ocurrió, Colombia, si hubiese ocurrido en Colombia lo que ocurrió aquí el 30 de abril, en el distrito de Altamira, los que estaban ahí, los hubieran picado en pedacitos. Uribe hubiese ido con una motosierra a picarlo. ¿Cuántos asesinatos de personas de los movimientos sociales, campesinos, mujeres, afrodescendientes, trabajadores, ha habido, y nadie dice nada? Es tan ridículo, Duque, y tan inmoral, que se presentó en la marcha que estaban convocando los familiares de los asesinados por su gobierno. Y lo echaron. Lo echaron. Inmoral, ese señor. De hablar de terrorismo, que Venezuela es terrorismo. No. Colombia no es nuevo tampoco eso. Ojo, no es nuevo eso. Veamos desde Santander hasta ahora cómo ha sido. Nosotros siempre hemos tendido la mano al hermano colombiano. Aquí hay más de 5 millones que entraron y nunca andábamos pidiéndole plata ahí. No, necesitamos plata al mundo para atender a los migrantes. No. Se le ha dado vivienda, sus hijos se le ha dado cupo en la universidad, sus mujeres paren en Venezuela. Se le da pensiones, se incluyen las pensiones. Nos va a acusar a nosotros de eso. Si Colombia fuese tan bueno, ¿por qué no se van los 5 millones de colombianos? Si fuera el paraíso que pinta Duque, ¿por qué no convoca a los 5 millones de colombianos que están aquí todavía? Y le dice, yo ofrezco casa a ustedes, vénganse para su tierra, para que no sufran en Venezuela. Les ofrezco trabajo para que no sufran en Venezuela. Les ofrezco seguridad social, salud gratuita, educación gratuita. ¿Por qué no se lo ofrece? Sí, es el paraíso colombiano. Colombia está gobernado por narcoterroristas, por paramilitares. Que quieren llevar su violencia al resto de América. Aquí en Venezuela
no van a pasar su droga aquí en Venezuela, no van a llevar a traer su violencia. Aquí le daremos las respuestas que corresponden en su momento. Gracias, Yorman. Antes de irnos, tenemos un video, ¿eh? Sí. ¿Lo podemos pedir? Sí. Mándelo, por favor. Alerta, alerta a los pueblos. No es juego, esto es algo serio. Queremos paz en nuestra tierra, aunque hayan otros negociando con la guerra. Queremos paz en nuestra tierra, aunque haya otros negociando con la guerra. Nosotros queremos paz. Geraldine, a María León, nuestra María, la condecoraron, condecoró la Revolución Cubana. Orden Ana Betancourt, ¿verdad? Ana Betancourt. Y María, la mujer venezolana. La mujer luchadora, la que no se rinde. Nuestra María, es nuestra. Como Chávez es nuestro, María es nuestra. María Nuestro, bueno, muchísimas gracias a todas y a todos desde aquí de nuestro partido, el Partido Socialista Unido Venezuela. Muy buenas tardes. Tenían ustedes allí las declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Mencionaba que han salido los movimientos de izquierda fortalecidos, son más unidos en nuestra nueva etapa de reimpulso, lo que significa la unión de los pueblos de América Latina en este importante foro de Sao Paulo. Así también condenaba la solicitud de la Asamblea Nacional en desacato de incorporar a Venezuela en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Lo calificaba como un tratado obsoleto, anacrónico y también hipócrita, y pagarán justamente los traidores a la patria. Con esta información desde el Poliedro de Caracas, vamos a retornar el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.